Resumen Certifica, certificación de competencias a través de la formación. Guía básica para el diseño de actividades formativas en voluntariado a través de las competencias. 1. Presentación. El objetivo principal que se busca con esta herramienta es ofrecer un soporte para la creación de experiencias formativas homogéneas que reconozcan las competencias adquiridas a través de la formación en voluntariado. 2. Concepto de competencia. Una competencia es una cualidad o capacidad personal que lleva asociado el desarrollo de un conjunto de comportamientos que se encuentran directa y casualmente relacionados con un rendimiento bueno o superior en una actividad determinada. Incluye conocimientos, habilidades y actitudes. En el ámbito del voluntariado, Vol Plus es el proyecto referente en la certificación de competencias a través de la acción voluntaria. Incluye 7 competencias en total: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad más innovación, capacidad de liderazgo, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 3. Diseño de formación para la mejora competencial. Detección de necesidades. Lo más sencillo a la hora de detectar necesidades de mejora competencial es identificar qué comportamientos son los deseables, si las personas voluntarias están expresando estos comportamientos en su actividad. A la hora de averiguar qué comportamientos son deseables, podemos pensar en qué actividades se incorporan las personas voluntarias, qué esperamos que sepan hacer y de qué manera. Planificación general del curso. La planificación del curso incluye la toma de decisiones en relación con la organización, ejecución y control de la acción formativa a realizar. Para llevar a cabo una correcta planificación debemos 1. Establecer los objetivos. 2. Analizar las características del grupo al que se dirigirá la formación. 3. Estructurar y organizar los contenidos que se van a impartir. 4. Elegir la modalidad de impartición y la metodología a usar. 5. Seleccionar los recursos y planificar las actividades. Objetivos generales y específicos. Los objetivos generales se formularán de una forma amplia haciendo referencia a la meta final que queremos conseguir al finalizar el curso. Los objetivos específicos delimitarán logros parciales, concretando así los generales, y suelen coincidir en parte con los temas de los que se compondrá el curso y los comportamientos esperados. Para estos objetivos nos lo plantearemos desde 3 perspectivas diferentes. ¿Qué habilidades quiero que adquieran y que permanezcan a lo largo del tiempo? ¿Qué actitudes deseamos cambiar o desarrollar? ¿Qué conceptos mínimos debe tener el alumnado y que quiero que entiendan y recuerden en el futuro? Análisis de las personas participantes. Una vez determinados los objetivos, realizaremos la selección de los y las participantes, si no viene dado por el análisis de la situación inicial, y el ajuste de la formación a ellos, conociendo las características básicas del alumnado. Metodología a utilizar. La metodología son las estrategias de enseñanza propuestas para la adquisición de determinados aprendizajes. Son las pautas que va a utilizar el equipo de formación para transmitir el contenido. A la hora de elegir la metodología, se deben tener en cuenta algunos aspectos y viene determinada por los objetivos. Dentro de una formación,
es raro utilizar una única metodología, sino que se suelen usar varias para llegar a los objetivos de aprendizaje. Contenidos y estructura. En paralelo a la metodología, estableceremos los contenidos que se trabajarán en la acción formativa, así como la estructura necesaria para desplegarlos adecuadamente. El contenido de la formación tiene que encaminarse a cubrir y satisfacer los objetivos específicos planteados, de tal manera que consigamos satisfacer el objetivo general del curso. Identificación de recursos necesarios. Antes de organizar la formación, es imprescindible saber con qué recursos contamos, ya que va a determinar, entre otras cosas, el tipo y la duración de esta. También se puede escoger una metodología porque nos parece la más adecuada y con la planificación revisar si se cuenta con los recursos requeridos. Para analizar los recursos tenemos en cuenta los económicos, presupuesto, financiación y subvenciones, y los materiales, aulas, equipo de formación y material didáctico. Establecimiento de criterios para evaluar el aprendizaje. La evaluación debe englobar tres aspectos. Valoración del proceso de gestión, la persona docente y las herramientas empleadas mediante indicadores. También se valorará la percepción de las personas participantes. Valoración del grado de consecución de los objetivos específicos de la formación. Valoración del impacto, que implica la identificación de los beneficios que ha supuesto la formación para la persona, la organización y otras partes interesadas. Algunos ejemplos de indicadores y mediciones de percepción son indicadores de control, indicadores de resultado en el corto plazo, indicadores de resultado en el largo plazo o impacto cercano, indicadores de impacto.